paisanos, bien o qué. Hey, ¿qué está pasando, princesas? Bienvenidos a este nuevo video del día de hoy. Video en el cual tengo invitados muy especiales en tierras charrúas de nuevo. Charrúas no, charrúas son uruguayos, ¿verdad? Invitados muy especiales que seguimos aquí en tierras argentinas. Y con ustedes, unas personas que han sido viralísimas en internet y que estoy seguro que muchos de ustedes los conocen: el señor Underdad y el señor Trueno. El canal del paisa. No tiene ni un diente. Mi lírica viene con raza, ve que tranquilamente es sobresaliente. Clan son muy bueno, la podés acotar, pero tenés un solo diente y eso nunca va a cambiar. Normal que surra, fea la peste y que rompa toda tu cabeza en cualquier punto cardinal del oeste. Que sos mejor que yo, lo que me dice que este, la rata del laboratorio, nunca va a superar a Dexter. Les presento a los dos señores que conozco hace un ratico ya, hace que 4 meses, 5 meses más o menos. Aquí aparece una foto, la primera vez que nos vimos, ahí está la foto. El día de hoy vamos a hacer un video que yo he visto en varios canales, que lo vi más que todo en el canal de mi amigo y bello hermano Daniel Bautista, que fue el reto del freestyle. Les presento, los dos señores son raperos, o sea, son freestylers y pues llevan años haciendo esto. Yo soy... Youtuber. Yo voy a dar mi mayor esfuerzo y vamos a ver qué sucede en estas situaciones. Vamos a dar situaciones hipotéticas. Ya van a ver, el video se va a explicar absolutamente solo. Y cada uno tiene que rapear bajo esas situaciones. ¿Algo por agregar? ¿Algo por decir? Nada, que le va a gustar. ¿Están seguros que les va a gustar? Sí, obviamente. Y rapea muy bien, ¿eh? Ya me dio. ¿Cuánta gente quiere ir al país rapeando? Yo quería sorprenderlo, pero no sé cómo va a suceder esto en cámara. Ahorita estamos como calentando y por ahí salieron cosas buenas, pero no sé en cámara cómo vaya a suceder. Esperamos que salga bien. Y ya vamos a empezar con esto. Intro, por favor. Situaciones hipotéticas. Estamos pensando en estas situaciones hipotéticas. Primero tenemos que ver quién va a empezar, ¿no? Es la lógica. A ver, ¿cómo juegan piedra, papel en Argentina? Ojo, es dato importante. ¿Cómo juegan piedra, papel en Argentina? Se dice piedra, papel o tijera. Y cuando dice tijera, se tira. Así, ok. Lo mismo, ¿no? Así. Claro, piedra, papel o tijera. No. De último, quedó de último, ¿no? Claro. Empieza a enseñar a ver. Vamos a ver cómo funciona esta vaina. Situación hipotética. A ver. Estás en un taxi, yo en un evento, y estás por la ruta, y estás a 30 minutos y tenés que llegar ya. Y se le pincha la rueda al taxista y se quedan estampados en la ruta. Dale. ¿Tengo que ir a un evento? Sí, un evento importantísimo, el evento de tu vida, el evento más. O sea. Cruce camino. Que pueda, al medio, al paredón. Preparado. Dale. Listo. Yeah. Suen, yeah, dice, yeah, ok, ay, ok, sí, me acabo de tomar el taxi en esta avenida, estaba medio preocupado, hace mucho que no venía, me subo y el taxista medio me empieza a hablar y yo le respondo todo, tengo tantas ganas de rapear, estoy a punto de cegar al Gran Rex, cuando de repente se pincha la goma y yo digo, ¿eso qué es? Ya se pinchó y hay algo que no lo entiendo, tengo 30 minutos para llegar y me voy corriendo y llego todo transpirado a ese evento, igual toda la gente está saltando, disfrutando mi talento, pa' que sepas que siempre contemplo, esta es la demostración que un rapero no llega a horario, llega a tiempo. Situación hipotética. ¿Para el Trueno? A ver, para. Ok. La tengo. Yo me voy a ir duro. Ojo, esto es un reto. Y esto mucha gente lo quiere ver. Che. Estás en la calle. Sí. Traes una persona y te empieza a bardear. Sí. Por el doble tempo. Es esa. Listo, estoy listo para esto. Yeah. Ok. Estaba caminando por la avenida, iba y muy distraído escuchando música en vida. Y se me pasa una persona con mucho talento y me dice que soy muy malo y que no sé hacer doble tempo. Le digo, para allá, en esto lo meto. Si me vas a hablar, teneme un poquito de respeto. ¿Entendés que mi rap ahora viene en la tarima? Y le pregunté que mi doble tempo te lastima, ¿por qué te molesta? Si a vos no te hace nada, igual yo le dije, igual yo tiro rima impropiada, que lo hago en el barrio, traigo el estilo porque soy un mercenario. Ey, me criticaba en la calle porque no puede criticarme en un escenario. Así que yo le dije que salga de ahí y que se va a criticarme, que sea tirando free. ¿Entendés que lo hago bien tranquilo y lo noto? Y ahí es cuando me dijo, perdón, nos sacamos una foto. Ya, 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 ya,
chao, chao, no se puede. No, aplauda, a mí también, No se puede, no. Ah, se pasó. Me doble tiempo no, macho, eh. Yo no me voy ya, yo no quiero hacer mi ridículo acá. Bueno, a ver. Situación hipotética. ¿Qué haces si después de terminar todo esto que estás haciendo en Argentina, vas a tu casa de Colombia y ni bien llegas, primeros días la pasas bien, pero notas que algo está, te sentís vigilado y cuando vas a buscar ropa en el armario hay una paisana? Uf, qué sorpresa. Queremos ver al paisa diciendo eso. Pero hay que intentar, a ver qué onda. ¿Verdad? Es malísimo. Ahora sí, está súper ya. Uf. Vamos a intentarlo. Ey, me regreso pa' mi tierra, tú sabes que aquí todo ya contempla. Sin embargo, yo extrañando cualquier gueta, pero yo lo hago. No, parce, muy bien, bien, bien. Otra situación, pues. Yo tengo una. Oportunidad número uno. Yo soy el novato acá, la amateur. Yo tengo una. Tenés un show en Estados Unidos donde metiste a 1,000,000 de personas. Uf. Y el único material lo tenés vos en tu cámara porque vos grabaste todo. Estás editando el video y explota la PC. O sea, ya lo borraste. Estás editando un video que te llevó 10 horas editarlo. Ajá. Todo un día entero. Toda la madrugada. Del concierto más importante de tu vida. Y justo cuando pusiste guardar, se explotó la PC y perdiste todo. Vamos a hacerlo. Cambió la situación, yo. Yo, de nuevo entro en la base. Mira cómo en esto hago yo que se desfase. Yo intento tirar la rima oportuna. Estaba haciendo un trabajo y boom, todo quedó en la luna. Yo sigo extrañando lo que estaba haciendo. Mira, estaba en el concierto más importante. Yo me estoy destruyendo. Ahora mi cabeza empieza a pensar, a decir como hijo de madre lo voy yo a solucionar. Pero yo no me preocupo porque tengo el backup. El problema es que para Estados Unidos no puedo ir ya. El problema es que la visa esos gringos me empezaron a negar. Pero no hay problema, algún día yo la voy a sacar. Ey, mando yo el video por Dropbox. Eso era lo bueno, que lo tenía backupseado en Dropbox. Y sin embargo yo lo mando, solo tengo que mandar el link. Mándame al correo, sin contacto necesita para mí. Yo siempre yo lo hago y ahí yo lo... Listo, chao. Flow colombiano. Bueno, ya tenemos con situaciones hipotéticas. Obviamente ustedes, el ganador, lo van a definir allá abajo, por supuesto. Yo creo que yo debería salir de competencia porque están a un nivel pro, pero sin embargo, allá abajo dejan el ganador. ¿Quién creen ustedes? A sensatez, a criterio propio, ¿quién lo hizo mejor en esta primera etapa? Que fue el reto del freestyle con situaciones hipotéticas. Ahora, esto se transforma. Yo creo que, a ver, sería lindo intentar con ustedes una técnica que yo vi que estaban haciendo y me gustó mucho. Yo les pongo una situación hipotética y ustedes hacen la técnica. Ajá. Claro, una oración cada uno que... Eso. Claro, bueno, vamos a hacer. Dale. Yo pongo la situación hipotética. Dale. Cool, algo chimba, listo. A ver. Va. situación hipotética. Están... Algo inspiracional, algo lindo. Están... cumpliendo el sueño de su vida. Imagínense en su cabeza, el sueño de su vida. Dale. El sueño de su vida, completamente. Dale, solo el sueño de su vida. Listo, chao. Yeah. Suena. Ey. El sueño de nuestras vidas. Yeah. Go. Alguien está raro, ¿eh? Yeah. Paisa Blogs. Estamos cumpliendo el sueño de nuestras vidas. Estreno y Underground ya tienen su gran día. Estoy cumpliendo mis sueños, estoy con vibra positiva. Y estamos haciendo que el rap se convierta en mi vida. Ya no puedo creer que estoy cumpliendo mis sueños. Los sueños los cumplo, la verdad que sí, eso es cierto. Y lo hice con mucho desempeño. Estreno y Underground llenando todos los conciertos. Estamos convirtiendo fuego a todo el leño. Okay. Estamos haciendo, somos esos que sueñan. A mi propio espejo yo le enseño que solamente de mis metas yo soy el dueño. Estoy dando un show en 50,000 personas. Ok, próximamente hay una gira. Tirando rap en serio y se reacciona. Todo con ideales y con puras rimas. Cumplir lo que yo amo a mí me impresiona. Okay. A corta edad o a larga edad siempre reacciona. Siempre queremos mejorar como personas. Vivimos de lo que amamos y eso está en el cora. Yo sí lo comprendo, el sueño lo estamos cumpliendo. Y también prendiendo, por eso solamente de este talento dependo. Y por eso que ahora soy un rapper tremendo. Okay. 100 discos por día vendo. Y
y tampoco los comprendo. No estoy ciego ni tampoco tengo ojos en la penda. Estoy siendo un rapero y ahora estoy aprendiendo. Y estoy aprendiendo y todo sí se concuerda con el rap que se va acercando más de cerca. Nos comimos rapeando a todo el planeta Tierra y ahora es porque somos una leyenda. Jesucristo. Acaba de venir un momento hermoso. Quiero que lo sepa, que para mí como fan de la batalla de gallos, acaba de venir un momento hermoso. Y en la sala de mi casa. Gracias, YouTube. Muchas gracias. Wow. Listo, vamos a pasar ahora con las palabras. Esta es, yo voy a ir de segundo. Bueno. Voy a ir de segundo a demostrar mi gran talento escondido. Y vamos a invitar a mi novia. ¡Amor! Venga para que diga las palabras. Hola. Está arreglando, así que no va a salir en cámara. Igual la intro se ve si no se va. Amor, di palabras. Al azar. Ajá, como. Palabras. No. Vamos. Vamos a hacer esto de a 5 palabras. Dale. 3, 2. Yeah. Ok. Yo no tengo el maquillaje, pero te pinto en la cara con el hip hop que traje. Traigo estilo, yo no te digo aleluya, pero te doy tutoriales como te lo haría Yuya. Sabes que lo hago con todo este flow que duela. No soy un zapato ni el cordón ni soy la suela, pero tengo más escuela porque estoy en la calle. Mi rap te deja secuela y te deja para que estalles. Ayer, demasiado estilo, tengo dientes, pero solo que le bajo cuando rimo contra un oponente. Lo hago desde siempre, soy como una serpiente. Las 5 palabras para que escuche la gente, Tengo el arete, mi rap no se mete. Mi hip hop tiene el rap como AK-47, Mi rap lo hago, con el flow yo no comparo. Soy como un arete porque yo los dejo dilatados, Ya, ahí son las 5. Wow. Llegó el momento, señoras y señores. No sé qué tan buena idea es que mi mujer me ponga las palabras. Sí. Realmente no sé qué tan buena idea es, pero vamos a intentarlo. Vale, amor, tírame a decir las palabras. Yo. Yo, mi novia me dice que mi primera palabra es llorar, pero mira que yo soy un varón y lo voy a demostrar. Yo solo lloro por mi mujer porque no la puedo controlar, pero ahora de los celos ella me empieza a hablar. Mi amor, espera, déjame desarrollar la idea. Espera que te estoy tirando y luego mero en macapela. Tengo yo la lírica de fondo, me habla ya de la mujer. Mira la hermosa que tengo yo al frente mío, Dame la otra palabra. Me dice que hable del edificio, lo que tengo yo en la sana. Pero sí, mi amor, te voy a montar yo un palacio. ¿Cuál edificio? Para ti todo mi reinato. Yo hablo yo del chino, el vecino. Mira cómo en esto yo lo estribillo. Él tiene una fiesta ahorita y no nos invitó, que porque no teníamos pillillo. Pero no importa, yo tiro la lírica. Sin embargo, mira. Me voy, gracias, mundo. Paisa flow. Bueno, siguiente, porque esta vaina se está transformando en riámonos del paisa, pues no. Realmente no sé qué tan buena idea fue que mi novia me haya puesto las palabras, pero gracias a Dios estuvo suavecito. Vamos con el señor Underland. A ver, intenta decir eso. ¿Cómo? Por favor. Camarero desencamarónamelo. Uy, camarero para. perdón. Camarero de San Caramelo, malo. ¿Cómo es? Camarero de San Caramelo. Soy horrible. Igual la segunda palabra es muy difícil. Camarero de San Camarónamelo. Camarero de San Caramelo. Palabras, amor. Ahí es un. Ok, es de la parada, la del colectivo, la que yo siempre camino y agrada. Todos los lugares que yo estoy viajando, cada vez que yo agarro un micrófono siempre domino el mambo. Ok, esto es así que yo nunca me gasto. 2009 empecé rapeando en el shopping abasto. Estábamos todos ahí en ese primer free. Fue la cuna del cual Underdance se hizo MC. Fui viajando por el tren, conocí mucha gente. Me cebo demasiado, eran de diferente ambiente. También yo conocí quien hoy en día es mi referente.
ok, y yo no compré con tanta gente. Por eso siempre sigo haciendo lo que a mí me gusta. MCs escuchan ese progreso y siempre se frustran. A ver qué otra palabra puede suceder. Esto es lo que hago pa' que sepas que soy hombre y tengo una mujer. También tengo un hijo y soy feliz, porque mi vida se basa en que mi mayor herida sea mi cicatriz. Estoy captando este momento, nos divertimos, no tengo la ceja depilada, no te cuento cuentos, yo solamente cuento lo que hago y está en fin, y sí, la tengo depilada. ¡Eso! Camarero, desencaramónamelo. ¡Desencamarónamelo! Gracias por un gran video, muchachos, de verdad. A vos, Muchas gracias por un gran video. Les cuento, les doy el placer de decirles de que estos dos señores tienen canales de YouTube. El señor es youtuber nuevo, ¿dónde está? Un video apostando dinero. Van a ver un video en el canal de los dos, también apostando dinero, así que vayan y véanlo en el canal de Enderdan. El señor Trueno también va a tener un video con nosotros. Es más, si quiere, Trueno, para que se vea, si quiere le quito el micrófono acá. Me pasé. También tienen Instagram, los pueden seguir. Aquí están apareciendo todas sus redes sociales. Igual allá abajo están todos los links para que vayan, se suscriban y los sigan a través de todas sus redes sociales. Espero les haya gustado muchísimo, muchísimo el video de hoy. No olviden darle me gusta, porque el me gusta la paga del bloguero. Compartirlo a través de todas sus redes sociales. Si les gustó, seguirnos a nosotros a través de todas nuestras redes sociales, que ya les dije, todas están allá abajo en la descripción. ¿Ustedes creen que ellos se van a poder escapar de esto? Pero no, vamos a ensayarlos. Están pasando por acá por el set de Paisa Vlog, set que están estrenando ustedes, de hecho, el paredoncito de Paisa Vlogs. Y no han dicho el tan famoso y aclamado. No. Ey, ¿qué está pasando, princesa? Por favor, uno a la vez. Lo puedo decir, pero como colombiano. Inténtale, entonces. La esposa del papá de Trueno es colombiana, así que tiene idea más o menos de la cultura y el léxico, así que bien puede hablar. ¿Qué está pasando, princesa? Ey, ¿qué está pasando, princesa? ¿Sí? De 1 a 10 van a comentar abajo cuánto le ponen a Trueno y se llevaron de edad, por favor. Va. Ey, ¿qué está pasando, princesa? Chinga. De 1 a 10 allá abajo en los comentarios van a poner cuánto la puntuación del señor Underdan. Quiero recordarles que yo estoy en la televisión, que yo soy Daniel Patiño, Mateo, Trueno, como te quieras decir, y Dani o Underdan, como te quieras decir. Y al final decimos, y esto es Paisa Vlogs. Dale. No me voy a decir antes de regalarles una edición. Recordarles que yo estoy en la televisión, que yo soy Daniel Patiño, Mateo, Underdan. Como quieran. Y no me voy a decir antes de regalarles una edición, recordarles que yo estoy en la nueva televisión, que yo soy Daniel Patiño. Yo soy Trueno. Yo soy Daniel. Y esto es... ahora se cambiaron. Sí. Y no me voy a decir antes de regalarles una edición, recordarles que yo estoy en la nueva televisión, que yo soy Daniel Patiño. Yo soy Trueno. Yo soy Underdan. Y esto es... ¡Paisa Vlogs! ¡Sí, señores! Por fin, gracias Dios. Bien.